Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Univista Insurance Doral, NutriSnack. Ahí murió, ahí en el exterior. Déjame conectar aquí unos datos que voy a dar ahora. New Jersey, Henry, el doctor Henry Olivares, médico oncólogo pediátrico, murió sin atención médica. Fueron las palabras de Nicolás Maduro. Tocando sensibilidades, sin mirar, sin evaluar, sin conocer la realidad de la situación, llevando para su cancha a la fuerza una situación que trata de politizar y echando por tierra lo que es un esfuerzo profesional, familiar de una persona que resultó ser una institución dentro de la carrera de medicina, sobre todo en el Hospital Universitario de Maracaibo. Estamos hablando del doctor Henry Jesús Olivares. Falleció a los 63 años de edad, el pasado 11 de abril. Gracias. Y para desmentir las palabras de Nicolás Maduro, de inmediato nos conectamos vía Skype con Eleazar Olivares, su hijo. Expresamos nuestro más profundo sentido pésame por esta pérdida irreparable, tanto para la familia como para la comunidad médica, del esfuerzo de una persona que ha dejado un legado de entrega por lo que es la salud y la vida de los pacientes. Eleazar, ¿qué fue lo que sucedió con tu papá? ¿Fue atendido o no en New Jersey? No, mi padre fue totalmente atendido con todo lo que se le pudo dar. Obviamente el COVID no es una enfermedad nueva. Y bueno, para el momento lo que se decía que era un tratamiento bueno para el COVID era la hidrocloroquina y el antibiótico, y bueno, eso fue lo que se le aplicó, más obviamente el oxígeno. Él presentaba problemas respiratorios, el oxígeno nunca le faltó, y bueno, el cuerpo aparentemente no respondió, y el 11 de abril se nos fue. Se hicieron el mayor de los esfuerzos, y tu papá estaba consciente, incluso siendo médico, de que estaba bajo el cuidado de especialistas. ¿Cómo fue esa vivencia y el conocimiento de tu papá? Bueno, eso obviamente, como dices tú, él siendo médico, estaba muy agradecido con Dios por haber estado aquí en el momento que le dio la enfermedad. Porque desde el momento que él sintió que él venía presentando fiebre, y en el momento que él sintió con mucho miedo de que hubiese sido el COVID lo que le había afectado, en el momento que él sintió que le faltaba la respiración, ese momento yo me vine del trabajo, lo busqué, lo llevé al hospital y él ingresó por emergencia. De una vez ellos lo empezaron a tratar para el COVID sin saber qué era, porque ese examen se lo toman y llega a los días. Pero sin saber qué eran, de una vez con los síntomas que él presentaba, lo empiezan a tratar para eso. Él me decía que gracias a Dios él estaba aquí, porque no sabe cómo hubiese sido la situación estando él viviendo en Venezuela. ¿Cuánto tiempo tenía ya en New Jersey al momento de fallecer? Él llegó en noviembre del año 2018. Desde esa fecha, 27 de noviembre más o menos del 2018, él está acá. Estamos hablando que New Jersey está muy cerca de lo que es el epicentro de COVID-19 en Estados Unidos, que es Nueva York, la Gran Manzana. ¿Calculan, estiman ustedes dónde pudo haber sido el factor de riesgo y contagio donde resultó infectado tu padre? Eso lo hemos pensado, y yo lo que
dije fue, no voy a pensar más en eso porque no tenemos ni idea dónde lo pudo haber agarrado, dónde pudo haber sido, ya que cuando ya se empezaba a grabar y se veía que Nueva York era el epicentro de acá, de Estados Unidos, sobre, con gente infectada con el COVID, mi padre se había guardado en mi casa, ya tenía 2-3 semanas sin salir. Mira, pudo haber sido cualquier cosa, pudimos haber sido cualquiera de nosotros, o sea, no sabemos. Sin duda que atravesar por una situación tan lamentable, la cual repetimos, ofrecemos nuestras condolencias, pero que adosado a esto también se politice el hecho desde Venezuela, manipularlo. ¿Cuál tú crees que sea la intención desde Miraflores, de Nicolás Maduro, al mencionar a tu padre en esta situación? Ni idea. Obviamente tiene que ser algo, tiene que ser, lo está politizando, dejando en mal al supuesto gobierno de Estados Unidos, que al final, ¿qué te puedo decir? No tengo idea del por qué, solamente puedo pensar en eso, que él lo que está es politizando este problema. Para terminar esta entrevista, Eleazar, tu evaluación de lo que conociste por dentro del sistema médico en medio de esta emergencia, ¿cómo evalúas y consideras que se pueden mejorar algunos procedimientos? Aquí en Estados Unidos, sí. No, mira, lo único que yo pudiera decir es que permitir más exámenes a por lo menos a nosotros que estuvimos obviamente expuestos al virus, para que se dé a conocer más un número más exacto de personas contagiadas y que obviamente el Estado pueda determinar mejores tomas de acciones para frenar este virus. Es así. Eleazar, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros esta penosa situación que está atravesando, pero orgullosos y nos sentimos útil de poder aclarar esta difícil situación cuestionada por la opinión pública al momento de hablar de esta manera tan airada y sin conocimiento completo de causa, obviamente con intento de tergiversar y politizar el Totalmente. Fallecimiento de tu padre. Era Eleazar Olivares, él es hijo del médico oncólogo pediátrico Henry Jesús Olivares, fallecido el pasado 11 de abril en New Jersey a causa de COVID-19, en medio de un proceso de atención de médicos especialistas abocados para tratar de recuperar su salud. Sin embargo, lamentablemente no fue así. Muchísimas gracias. Gracias nuestro sentido pésame. Hasta la próxima. Ya venimos con más de esta programación especial. No se aparten.